Acabamos de recorrer las nuevas instalaciones, todo lo que se ha hecho acá en esta hermosa escuela número 335 EIB del barrio Nancom. También tenemos que considerar que aquí en este edificio también tenemos ya nuevo incorporado el Centro de Formación Profesional número 3, también totalmente equipado con todo lo necesario para que funcione ese Centro de Formación Profesional, que está pensado para personas ya más grandes que optan por formarse en alguna profesión. Fíjense, tenemos que aprender entre todos a dimensionar lo que es esto. Aquí tenemos el nivel inicial, ahí al lado nada más, con un espacio físico acorde a las necesidades y a la matrícula, a la alta matrícula de este barrio. Tenemos esta escuela primaria, que es de jornada completa. Tenemos también el Centro de Formación Profesional. Tenemos un núcleo de educación permanente, número 30, para aquellos que deseen terminar su escolarización primaria, que no lo pudieron hacer de niños. También tenemos la escuela secundaria de EIB. Entonces tenemos todos los tramos de educación con presencia permanente aquí en este barrio. Vaya entonces lo que significa el sistema educativo aquí en el barrio Nancom. Háblenos de esta escuela, profesora, ¿qué matrícula tiene? ¿Y cómo fue, digamos, la intervención? ¿Fue con los niños también cursando en el establecimiento? Es así, como es una escuela muy amplia, con una diversidad de espacios, la intervención de obras públicas, digo, la intervención edilicia, se hizo teniendo los alumnos aquí adentro, restándole algunas horas a lo que sería la jornada completa para que puedan cursar todos los niños cómodamente en su barrio, en su escuela. Esta escuela supera los 600 alumnos de matrícula, así que no es una misión fácil que la empresa haya podido intervenir cada uno de los espacios de manera ordenada, simultánea, quizás con un poquito más de tiempo, pero se logró esto. Así que también tenemos que valorar este enorme esfuerzo para que la matrícula de esta escuela permanezca aquí en el barrio y evitar el movimiento hacia otros edificios educativos.